Oye, Salán, discúlpame, te has demorado. Yo sé que te has esperado un momentico. Mira, tengo la señora María. Tú sabes que aquí entran pocas mujeres. Tú sabes, vamos a darle la oportunidad a María. ¿Ok? ¿No hay problema? Ok, dale. María, aquí estamos. ¿Cómo tú estás, mi amor? Yo estoy bien. Bien, 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 bien. Saliendo del trabajo, oí un pedacito nada más de tu directica de la una, espectacular. Ya hemos hablado otras veces del odio, hemos hablado otras veces de la vergüenza de ser cubana, y que sí, a veces siento una vergüenza horrible, que no quisiera, ser cubana a veces, porque es tanto el odio que hay entre las personas que vaya, que es vergonzoso, la verdad. Es vergonzoso, tienes la razón. Y nada, otra cosa que hablaste ayer, es que estoy oyéndote así por pedazos lo de ayer, lo de hoy. Otra cosa que hablaste ayer, que en donde yo vivo, en el día de ayer, acaban de desalojar por no pagar la renta a una señora de 81 años que limpiaba casas, y esa señora se diagnosticó con un cáncer de pulmón y después se fracturó la cadera. Y esa señora tuvo que dejar de trabajar y no tenía cómo pagar renta. Y entonces, mientras que estuvo el perdón de esto de que no estaban desalojando a las personas, estuvo ahí sin pagar renta la viejita. Y ayer, con su cáncer de pulmón, con todas las cosas, la desalojaron para la calle, la corte. Pues yo sé que hay muchos cubanos que te escuchan. Para que sepan que esa señora ayer tuvo que recoger sus tarequitos con una persona que la ayudó, y no sé para dónde fue, porque no pregunté, porque sentía dolor en mi alma. Y esa señora, con 81 años y un cáncer de pulmón, fue desalojada ayer para la calle. Para que sepan que aquí a nadie le importa nada. ¿Okay? Por eso cada vez que yo los escucho hablando, que si el cubano de a pie, que si no sé qué, que si a usted no le importa nada, usted hace mentira. Si usted no es capaz de pedir por el levantamiento del embargo, usted no le importa nada. Usted lo que quiere es la libertad de las Palmas de Quinta Avenida, del muro en Malecón, de los Tinajones de Camagüey, pero no del pueblo cubano. A usted el pueblo cubano no le interesa. Claro, usted no. Pueblo cubano le da asco. El día que aquello cambie, el cubano va a ser tres veces más pobre de lo que está ahora. Yo no sé qué va a hacer de los cubanos el día que aquello cambie. Yo no sé qué va a hacer de los cubanos. Pero yo lo único que sé es que si es por estos cubanos de aquí, van a ser 18 mil veces más pobres de verdad. Si es por ellos, va a ser 18 mil más pobres. Seguro. No sé si por otros cubanos no lo lograrán, lo impedirán. Pero por estos de aquí, serán 18 veces más pobres. Eso sí es real. Ojalá la gente tuviera la oportunidad como la tuve yo, que este señor dice que recorrió Europa, los suburbios existen en todas partes, pero ojalá la gente tuviera la oportunidad de recorrer, como lo hice yo, la islita de Puerto Rico, donde nacen norteamericanos. La gente nace ya con su pasaporte de USA, ¿verdad? Exactamente. Que la gente tuviera la posibilidad de recorrer Puerto Rico para que vean. El hospital psiquiátrico de Puerto Rico, los enfermos mentales están en los colchones, en el piso. Eso lo viví yo, que estudié en Puerto Rico. Eso lo viví yo. Y es un país que es una colonia de los Estados Unidos. Esos son personas norteamericanas. Exacto. Y no tienen ni embargo, ni comunismo, ni nada por el estilo. Lo que yo vi en los hospitales psiquiátricos de Puerto Rico, jamás lo vi en un hospital psiquiátrico de Cuba. Ni en Guanábana de Matanza, que le llaman Guanábana, ni en el hospital psiquiátrico de La Habana. Los colchones con las personas enfermas mentales en el piso, ¿ok? En el suelo. No es fácil, no es fácil. Nada, mira, que escojan, cada cual escoge lo que le toca y que escojan. Exactamente, así mismo. Oye, María, nos vemos el 25, ¿no? Sí, ok, mi amor, dale un besito, se te quiere un montón. Y ven acá, ¿sigues en el gimnasio? Cuando puedo voy. ¿Qué es eso? Tienes que ir todos los días como yo, que no voy nunca. Cuando no puedo, me como el pollo como mona. Ah, no, por eso me fajé con el lonchero de mi trabajo, para no comer más pollo, ni puerco, ni carne como mona. Oye, mi amor. Besitos, se te quiere un montón. Nos vemos el 25, ¿ok? Oye, Salán.